necesario realizar ese tipo de plantones porque ya estamos altos y cansados de tanta corrupción que existe, tanto en la DREA como en la UGEL. Muy bien, usted denunciaba con mucha anticipación antes que se lleve a cabo los concursos de nombramiento para trabajadores administrativos y denunció a este señor Giovanni. Este sí. También está acá con proceso de sentencia, sí, ¿no? Sí, para, como dicen, para muestra un botón. Nosotros hemos denunciado referente a los nombramientos que ha habido en la UGEL. Unos nombramientos que realmente las personas que ahora han sido nombradas, son dos, la señora Leslie Panta y Nelly, que es del Colegio Nacional de Libertad, no estaban conforme a los lineamientos que decía para los... O sea, como se dice, nombramiento de contrabando. De contrabando. ¿Y cómo va ese caso? Ahorita nosotros estamos ya presentando una denuncia y solicitando la nulidad de esas resoluciones. A pesar que usted hizo la denuncia contra este presidente de la comisión, ¿nadie le hizo caso? No, es la verdad que nosotros nos hemos quejado en repetidas oportunidades de los malos contratos, de los malos movimientos de personal. Pero sin embargo, a pesar de que usted hizo la denuncia, el director que ya se fue, no hizo nada, ¿no? No, no hay nada. ¿Por qué? ¿Porque no le importó? ¿Estaba, era cómplice de todos estos la hechos? La verdad, no sé por qué no ha actuado conforme a normas, conforme a ley, no ha actuado frente a los nombramientos y sobre nuestro, como dicen, sobre nuestras narices, pese que nosotros hemos dicho que estos señores no se deben de nombrar porque no guardan... ¿Los han nombrado? Los han nombrado. ¿Quiénes son los principales responsables de estos hechos? Bueno, los principales de este caso, de este hecho, es, dentro de eso está el señor Giovanni, ¿ya? Y también el asesor jurídico de la UGEL. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Recuerdas el nombre? Víctor le dice. No, la verdad... No. ¿Usted los ha denunciado o los va a denunciar? No, nosotros como sindicato tenemos que denunciarle. No